Hola chicos, bienvenidos al nuevo programa de LDP en vivo. Voy a saludar a Terrance. Hola, ¿cómo están? Gusto verlos de nuevo. Y a nuestro invitado, Rodrigo Yuri. ¿Qué tal? Hola Rodrigo, bienvenido. Y ahí está nuestro... ¿Cómo estás? Controlador Fakir. ¿Cómo estáis? Bien, ¿ustedes? Oye, antes de echar de lleno en la conversación de hoy, hay que dar a conocer el número 69 de la revista LDP Magazine. Está, creo que van a subir la fotito. Sí. Así es, este mes. Es un número erótico sobre el erotismo en la ciencia ficción y en lo fantástico. Tienen que meterse a la página de ISU. Exactamente. Y ahí pueden encontrar la revista, el número 69 de nuestra revista LDP Magazine, que este mes está dedicada a eso mismo. Buen tema, muy buen tema. Oye, les presento a Rodrigo Yuri, como les dije, que es un gran conocedor de ciencia ficción chilena y escritor también. Gran cuentista, para mi gusto, lo admiro mucho, siempre me ha gustado mucho lo que él escribe. Y vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué te parece? Me parece espectacular, para eso vinimos. ¿Ah? Oye, Terrance, creo que tiene la primera pregunta. A ver, primero Rodrigo, bienvenido otra vez. Y tú estás dedicado a la ciencia ficción, a un estudio más bien duro, más bien profundo. Y la primera pregunta es, ¿de dónde nace el interés por la ciencia ficción? Más allá del interés que tenemos todos, es decir, ¿hacia dónde vamos? Uh-huh. Bueno, yo creo que como a muchos de mi generación, el punto de inflexión fue Star Wars. Aunque sea un lugar común, no puedo dejar de decir que cuando yo tenía 8 o 10 años, no lo sé muy bien, ver esa película me cambió y definitivamente me hizo interesarme en la ciencia ficción. Ahora, a diferencia quizás de otros, ocurría que en la casa de mi abuelo, de mi abuela, había una impresionante biblioteca en general. Y ahí, después de ver Star Wars, me encontré con Ursula Le Guin, me encontré con Asimov, me encontré con Paul Anderson, me encontré con las revistas Más Allá, la clásica revista argentina. Entonces, ese interés inicial que pudo haber generado George Lucas en mí se vio de pronto alimentado por un montón de material que... Y ahí tú tenías, como decía, por ejemplo, no sé, La mano izquierda de la oscuridad, y al lado estaba Cortázar. Exacto. ¿Ya? Entonces... Ulises, no sé, y un gran repertorio, una biblioteca muy grande. Así que eso fue. Y eso se agradece, ¿eh? Porque a mí me pasó algo más o menos parecido, aunque yo empecé antes que Star Wars, ¿eh? Yo vi las películas esas que dan en el cine Luxor, ¿eh? Esas antiguas de japonés, ¿eh? Esas cosas japonesas y la tele. Star Wars ya estaba viejito, ya tenía, no sé, 10 años, 11 años. Y también en mi casa había harto libro, entonces... Ahí me encontré con algunas cosas muy parecidas a lo que veía en el cine y empezó. Y es fuerte eso. Imagínate, yo recuerdo un particular cariño, una revista Más Allá, una revista argentina de los años 50, que ahí estaban casi todos los números, los tenían mis tíos. Y unas portadas fabulosas, o sea, astronautas, monstruos espaciales, no sé. Y tú decís, 12 años y te pones a leer porque evidentemente es llamativo. Así es. Tuve una experiencia parecida, pero... Yo ya leía mucho cómic en mi casa, pero yo tuve la suerte de que mi mamá era la coleccionista de cómic. Tenía un pariente, un conocido que viajaba mucho a México y le traía los cómics por caja. Le traía así las cajas de Editorial Novaro y con lo que hubiera. O sea, salían colecciones completas de las traducciones mexicanas de Superman, de Batman, pero también llegaban la... Tarzán, llegaba Tarzán, llegaba Amazing Story, que era cuento fantástico, y había mucho material de ciencia ficción que era como, claro, simplificado en la época como más inocente, pero tenía historias de mutantes, de gente, un tipo que se transformaba en un meteoro. Era como, pero te lo contaba como un drama tipo Dimensión Desconocida. Y es cierto, había mucho material de ciencia ficción antes de Star Wars, pero Star Wars crea un punto de inflexión que saca como del baúl a la ciencia ficción,
y la pone en un sitial más sólido. Lo que pasa con Star Wars, para mi gusto, es que como que es la primera producción que yo vi, porque antes fue Odisea del Espacio. No, y si vamos para atrás desde Metrópolis, que hay buena ciencia ficción en el cine, pero a mi generación... La película de ciencia ficción antes era la saga El Planeta de los Simios. Esa otra película que es de mis favoritas. Yo empecé a leer Calimán, me acuerdo cuando era cabrón chico. Calimán y Tamacún. Que Calimán tiene algunas cosas. ¿Tú sabes que eres Calimán, no? Sí, claro. Tiene algunas cosas sci-fi ahí, me da loca. Seguimos con las preguntas. Mira, algo que le puede interesar a toda la gente es: ¿cuál fue tu primera publicación? Ya sea cuento, relato. Hablemos de las publicaciones tuyas. O sea, la primera y la última. Ya, mira, creo que mi primera publicación en el género, claro, no voy a hablar de mis tesis y esas cosas que son de otro ámbito. Ya. Mi primera publicación en el género fue en un cuento que se llama Como peces en la red, que lo publicó Luis Saavedra en su fanzine Wonderlands. Ese cuento fue publicado por ahí por el año 89. ¿Es antes de Fobo o después de Fobo? Antes de Fobo. Ese cuento después fue recogido por Alfa Eridani. Y después empezó a dar vuelta, terminó traducido el francés, terminó traducido el italiano. Y yo odio ese cuento. Yo encuentro, de hecho, el año antepasado, creo, Laura Ponce de Revista Próxima lo seleccionó para un especial sobre literatura de ciencia ficción clásica chilena. Yo decía, ¿pero por qué ese cuento? Si a mí no me gusta. Bueno, pero ella, no sé, otras personas le encuentran un valor. Yo personalmente, y de verdad, no es por falsa modestia, no le encuentro mucho valor, pero. Ya, y luego ya, después no escribí mucho hasta 2006 más o menos, que me puse a escribir cuentos de nuevo. Y ahí publiqué, como primera producción ahí fue Una en un Millón, que quizás es mi cuento más reconocido. Un gran cuento. Ese cuento fue publicado originalmente por Axon y después por el sitio de ciencia ficción, y fue publicado también traducido al francés. No sé por qué Francia. La cosa es que Francia, lo hemos hablado antes, es muy desprejuiciada con la literatura de ciencia ficción, es decir, nunca la vio como un género de segunda como lo veían en Estados Unidos. O sea, era literatura y punto. Hay un gran escritor francés, René Verjavel. Tiene un par de novelas muy buenas. Bueno, ese cuento, el que yo más, en realidad ese es el primer cuento que yo considero es mi primer cuento, porque en el fondo engloba el estilo que quiero cultivar. Y ha sido un poco muy bien recibido, gracias al Armando, porque yo sé que te gustó mucho en su momento. Y eso. A ver, y ahora, me mencionaron el libro. ¿Qué pasa con El Último Horizonte de la Noche? Esa es la novela que estoy a punto de sacar vía por Amazon Indie. Es una novela. A ver, es un space opera con muchos elementos de ciencia ficción dura. Es muy riguroso, o intenta ser riguroso. Se especula mucho con la ciencia. Evidentemente no tiene sentido escribir de ciencia sin especular en ciencia ficción, pero trato de ser una especulación razonable. Un space opera. En realidad es una novela homenaje. Yo cuando un poco trabajaba en ella, estaba pensando en desde Jack Williamson, pasando por E. Doc Smith incluso, hasta Dan Simmons y Frank Herbert. Eso por un lado, ¿no es cierto? Sí, tiene cosas más de Herbert, ¿verdad? Sí. Un poco de todo, sí. Y mucho de Dan Simmons, yo creo también. Sí. No voy a negar, hay muchas influencias, y de hecho la novela pretende ser una especie de homenaje, pero también un homenaje actualizado. Es decir, en ese sentido quiero que la novela, o pretendo que la novela efectivamente tome cuenta y tome en consideración lo que ha pasado en los últimos 20 años en el género, por decir alguna cifra. Otra de mis influencias importantes en el space opera es Alistair Reynolds, ¿no es cierto? Y también tomo algunos conceptos de él, no sé si concepto, estilo quizás. Y varios otros. Y a McDonald's, me encanta. Lo que pasa es que uno cuando escribe, uno se va nutriendo de diferentes maneras de escribir, de diferentes maneras de enfocar una historia, ¿ya? Y aunque uno no lo quiera, te llega igual. Sí. Entonces uno yo creo que constantemente está haciendo este tipo de reescritura, entre comillas, de lo que está leyendo, ¿eh? Sucede mucho. Así que con lo que te decía, comentaban antes de este programa, yo no tengo ninguna pretensión
de originalidad, porque sinceramente creo que es muy difícil ser original a esta altura de la historia, pero sí una nueva versión, una actualización de ciertos conceptos y sobre todo que entretenga, por supuesto. Yo soy de los que cree que la ciencia ficción tiene como primer objetivo entretener al lector, y yo no estoy en otra posición. Yo, si usted lee mi novela, va a ser básicamente para entretenerlo y no pretendo otro objetivo ulterior. Oye, y en ese sentido, ¿tú crees que la ciencia ficción, para diferenciarlo un poco de otro género, es como decir, ya, si vas a empezar a leer, empieza por ciencia ficción? Es decir, podría ser que es como la pregunta que nos hacen acá, si es como literatura para iniciados, es decir. Yo creo que sí. Y esto, yo puedo ser un poco polémico en esto, pero la verdad es que, y mucha gente quizás no estará de acuerdo conmigo, pero siento que la ciencia ficción, a diferencia de otros géneros, se ha retroalimentado permanentemente durante los últimos, por lo menos el último siglo. ¿Ya? Los escritores de ciencia ficción construyen ciencia ficción a partir de lo que han escrito otros escritores de ciencia ficción. Permanentemente hay homenajes, permanentemente hay reconstrucciones. Y hoy día, si tú lees ciencia ficción, claro, cualquier persona puede tomar un libro y leerlo, pero creo que la cantidad de claves, la cantidad de guiños a procesos anteriores, no guiños explícitos, no es que apareció una nave con el nombre de Frank Herbert, sino que la cantidad de referencias respecto al proceso evolutivo literario de la ciencia ficción son enormes. Y entonces comprender cabalmente una obra contemporánea de ciencia ficción implica tener alguna aproximación previa desde H.G. Wells, pasando por Asimov y ahí empezar a la nueva ola, entender lo que es la nueva ola, entender lo que es el movimiento feminista, entender todo eso. Y yo hoy día, por ejemplo, N.K. Jemisin, que es la ganadora del último premio, tú no puedes entender a N.K. Jemisin realmente. Sí, puedes leerlo y disfrutar su novela, pero no la puedes entender en el contexto del movimiento feminista. Tienes que entenderlo en el contexto del movimiento feminista y el movimiento afroamericano que hay en la ciencia ficción. Y más encima, y adicionalmente, tienes que invitar entenderla dentro del contexto de la guerra cultural en Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, es una literatura para iniciados. Hay que saber de lo que estás leyendo. Pasa que, mientras hablaba de eso, me acordaba de un compilatorio que hizo Asimov de sus cuentos favoritos, los cuentos que leía él de ciencia ficción cuando era fan del era fan de la ciencia ficción antes de ponerse a escribir. Y sí, tú te das cuenta de cuáles son los elementos de los cuales él se alimentaba. Es decir, hablaba de, bueno, estaba el concepto, me acuerdo que había libros, había un cuento sobre el concepto de la miniaturización, sobre la evolución del hombre, evoluciones forzadas, humanos que transferían su conciencia a máquina, y son de literatura del año 30, del año 20, pero lo interesante que son los mismos conceptos que podemos manejar ahora. Lo que era muy interesante era ver cómo esa sociedad del año 20, del año 30 enfrentaba esos problemas con sus prejuicios, con sus... Y estaban presentes, están presentes, ¿sí? Mira, el ejemplo que tú das, Asimov temprano, Asimov de los años 40. Sí. Tú no puedes entender a Asimov y lo que él escribe en esa época sin saber quién es John Campbell y cuál era su filosofía de la ciencia ficción. Y para entender la filosofía de la ciencia ficción de John Campbell, tú tienes que entender que es una reacción a la filosofía de Hugo Gernsback. ¿Ya? Entonces, y Gernsback a su vez está reflejando lo que está evolucionando un poquito lo que él veía de Julio Verne o de H.G. Wells. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Es como hay una permanente retroalimentación. Hay una relectura constantemente. Y bueno, y ha llegado a tanto que hay muchos, digamos, sobre todo se vio la New Age, que muchos mezclaron un poco lo que era la fantasía con la ciencia ficción porque nos fuimos hacia adentro. Nos fuimos a explorar, digamos, todo lo que es la conciencia humana, lo que es el ser humano como tal. Nos alejamos un poco de los robots, de las naves espaciales, nos fuimos por otro lado. Por eso a mí la Úrsula me gustó tanto cuando la leí. Yo leí a Úrsula que de espalda dije, oh, no puede ser esto. Bueno, Úrsula te destruye, o sea, te reconstruye. Yo tuve la experiencia de leer La mano izquierda cuando tenía 14 años. Mira. Y vaya, o sea, me cambió la visión del mundo. O sea, si hoy día seguramente habría tardado mucho más en entender los procesos sociales de diversidad y todo lo demás si no hubiera leído a Úrsula Leguin previamente. Oye, desde tu punto de vista, tu novela la vas a sacar en Amazon, ¿no? Sí, en Amazon Independiente, sí. Ya.
¿Qué rol asignas tú al formato digital, las revistas digitales, en comparación con lo del papel? Y a la misma, lo que pasa con esto, con la difusión de la ciencia ficción. ¿Qué es lo bueno que tiene y qué es lo que mejoraría esto? A ver, primera cosa, yo creo que el formato digital es... somos ciencia ficción. No podemos... No estar ahí. No podemos estar ahí, es absurdo. Tenemos que estar en el proceso digital, tenemos que estar en el proceso electrónico. Nosotros lo predijimos y por lo menos y tenemos que estar en la... Yo creo que sobre todo eso, a mí me ha pasado mucho y lo discutimos un par de veces. O sea, la mayoría de los escritores que conozco que se dedican a la ciencia ficción tienen un problema para manejarse con tecnologías nuevas o... O sea, un problema de la edad, obviamente. Sí, pero... Pero no es la actitud. Claro, pero es la actitud, claro, sí, ya vamos a tratar. Y lo otro, bueno, es yendo un poco más al fondo, bueno, tenemos revistas como Lightspeed, como Strange Horizons, tenemos a Thor. Esas revistas son absolutamente digitales, pero cumplen el mismo rol que cumplían Astounding, que cumplían Amazing, que cumplían otras, ¿no es cierto, Galaxy? La revista de ciencia ficción, sea de papel o sea digital, es el corazón y el alma de nuestro género. Es allí donde se hace la experimentación, es allí donde se exploran nuevos campos, es ahí donde se presentan los nuevos autores. Y el 90% de los autores que luego publicará Thor o publicará otra gran editorial, el 90% nace de la cantera de la revista. Así es. Así es. Bueno, ¿y qué pasa en Hispanoamérica? En Hispanoamérica, a ver... Bueno, primero decir que la ciencia ficción en Hispanoamérica tiene severos problemas. Pero respecto de lo digital, digamos. Ah, respecto a lo digital, bueno, yo creo que sí. Axon marcó un camino. Axon hoy día está un poquito acostado reformularse, pero marcó un camino muy vanguardista. Hoy día prácticamente todas las publicaciones en español, con la notable excepción de Próxima, son en digital. Eso. No, y es verdad lo que dices tú, de que todos empiezan con digital. Tú empezaste en digital, yo empecé en digital. Todos empezamos ahí, digamos, tirando cosas en digital para hacerte conocido, aparte un nombre. Ahora, ahí la cosa de llegar a Thor es que tiene que ser traducido. Bueno, sí, claro. Ahora, el tema, yo más que para hacerme un nombre, mi opción por lo digital es poder llegar al pequeño grupo de lectores de ciencia ficción que a mí me interesa llegar. Y esos lectores están distribuidos en todo el planeta, bueno, Hispanoamérica, ¿ya? Porque obviamente entonces a mí me interesa llegar lo mismo a Costa Rica, que llegar lo mismo, y a lo mejor hay dos o tres personas en Costa Rica que me van a leer, y esas dos o tres yo quiero llegar. Perfecto. ¿Ya? No quiero llegar a 300.000, no, yo sé que mi literatura es súper de nicho, es muy específica y va dirigido a público muy específico. Quedó una pregunta en el aire acerca de la ciencia ficción en Latinoamérica, que dijiste que estaba de capa caída. A ver, no de capa caída, pero ¿qué es lo que quieres preguntarme específicamente? ¿Cómo está el movimiento? ¿Cómo está la ciencia ficción, la creación de ciencia ficción desde el punto de vista de la perspectiva latinoamericana? Si tuviera que comparar, y las analogías no siempre son muy correctas, pero yo diría que Latinoamérica está equivalente a lo que era la ciencia ficción en los años 50 en Estados Unidos. Básicamente una ciencia ficción muy exploratoria, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, pero resulta que veo con mucha preocupación, en muchos casos, un desprecio por las formas literarias. ¿Ya? Es decir, muchos autores se ponen a escribir ciencia ficción o fantasía y creen que lo están haciendo maravilloso, y cuando tú le dices, ¿sabes qué? Sería bueno que hicieras un taller, o que sería bueno que leyeras, no sé, a Kate Wilhelm y Storytelling o alguna cosa parecida, te dicen, no, pues yo ya estoy escribiendo la raja, ¿para qué? ¿Ya? Y ahí ese es un problema. Es gran un problema. Yo lo veo, yo lo veo en el taller. Eso me parece más... Me parece más desconocimiento y ignorancia. Es defender tu ignorancia. Es decir, básicamente. Y es primordial leer digamos, si va a escribir ciencia ficción, es primordial leer ciencia ficción y leer otro género. Si tú le preguntas a cualquier escritor de ciencia ficción, digamos, has leído de todo. Y tú necesitas leer de todo para, digamos, que tengas una buena edición. Y leer cosas fuera del género de la ciencia ficción. Absolutamente. Oye, si primero, a ver, primero somos literatura. La ciencia ficción es una forma de literatura, entonces lo primero es saber de literatura. No sé. Bueno, ahí me ha tocado, digamos, como dice, en el taller.
que llegan chiquillos que creen que saben y tienen que aprender todo de nuevo. Mm. Todo. Y me ha tocado pues, una niña que escribía fantasía, la típica, llega con nombre en inglés, con todo, pero tú eres de acá. Y tienes que empezar a explicarle cómo escribir. Una vez que encuentran la voz, una vez que empiezan a escribir, ahí pueden escribir esa selección. Y esta chiquilla está espectacular. O sea, pasó todo el proceso. Dijo, ok, perfecto, paro, empezamos de nuevo. Y empezó, y bien. Déjame contar que contigo, Armando, nosotros hace cuánto, 10 años sería. Más o menos. Hicimos un taller nosotros mismos, con Flores, con Luis Saavedra, ¿quién más estaba? Wahars. Daniel, sí. Sí, y la norma del taller era destruirnos. Sí, trazar muchos cuentos y a mí no me interesaba saber qué hice bien. Si para halago yo tengo a mi abuela, yo quería saber qué hice mal. Exacto. ¿Ya? Y esa era la nómina del taller: destruir nuestros trabajos, aunque estuviera excelente. Algo tenía que tener mejorable. Y siempre lo tiene. Siempre lo tiene. Mira, tenemos más preguntas y tenemos más comentarios, pero ahora tenemos que hacer dos cosas. Primero, promocionar a Roca Store. Si tenemos las imágenes por ahí. Mira, Roca Store es un anexo complementario de Roca Diseño y Cómic S.P.A. y estamos dedicados a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación y público en general. Ya sería desde ese, ¿cómo llamarlo? Memorabilia. Eso. Ahí está. Polera está. Tazas. De todo. Así que contáctense con nosotros con Roca Store Diseño y Cómic S.P.A. ¿Hacen a pedido? O sea, ¿yo les puedo dar el diseño? ¿O ellos tienen un staff de una ¿no? Vamos a discutirlo cuando se contacten a Roca Store. Si tienen Si tienen su diseño claro, lo podemos hacer inmediatamente. Perfecto. Y si no lo tienen bastante claro, tenemos un equipo de diseñadores y gente muy creativa que les puede ayudar. Ahora vamos con otra cosa, con el concurso. Con el concurso Dibujos que hablan. Si tienen las imágenes por ahí. Si Roberto te envió las imágenes. Ahí está. El libro compilatorio de historieta chilena, Dibujos que hablan, lo estamos ofreciendo a través de Mundo Viñeta. Y la manera de poder compartirlo, de poder ganar este libro es, métanse a la página web de Mundo Viñeta o de LDP Magazine, encuentren el link y la imagen que están viendo en pantalla, la comparten, le dan like, la comparten mínimo con dos amigos suyos y asegúrense de que esos dos amigos suyos también hagan lo mismo, la compartan y le den su like y van a estar postulando y van a estar participando en el... para ganar el libro. Es muy interesante, es un trabajo de mucho tiempo y se van a encontrar con un par de sorpresas. Muy bien. La siguiente etapa del concurso es si pueden nombrar cuatro investigadores de historietas que participen en este libro. Entonces, wow. Las bases del concurso son: encuentren el link en nuestra página de Facebook de LDP Magazine. Compártanla, póngale like, compártala con dos amigos que se aseguren que hagan lo mismo y en los comentarios nos colocan el nombre de al menos cuatro investigadores de historietas que participen en la creación de este libro. ¿Listo? Listo. pasamos nuestro comercial, ahora continuamos. Sigamos con las preguntas. Oye, ¿qué pasa con la ciencia ficción china? ¿Qué te parece el famoso Ted Chiang? Ted Chiang no, Ted Chiang es hijo de chino, pero es norteamericano. ¿Estás hablando de Xi Jin Liu? ¿Que es como la gran palabra? Ahora exactamente, sí. No, ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí. O sea, ¿Ted Chiang o Xi Jin Liu? Acá está. Sí. Ya. No, Ted Chiang tenía un concepto que dice que la ciencia ficción es una especie de laboratorio filosófico. Más allá de poder especular acerca de la técnica o del avance de la tecnología, es el avance de la sociedad enfrentada a la tecnología, es decir. Bueno, si uno lee a Ted Chiang, claramente él trabaja esa línea. Yo creo que es una línea muy legítima. Yo mismo en algún aspecto también la trabajo, pero la ciencia ficción es eso y mucho más. Entonces, reducir está bien,
pero reducirla solo a ese elemento filosófico. En ciencia ficción uno puede explorar filosofía, por supuesto, puede explorar economía, puede explorar ciencia, obviamente podemos explorar ciencia, podemos explorar hasta política, podemos hablar de política en la ciencia ficción. Entonces, enmarcar o decir que solo aspectos filosóficos está bien, es una beta y Tachián, insisto, la trabaja soberbiamente. Y todas sus historias son un análisis filosófico sobre distintas situaciones que se pueden presentar, algunas de carácter muy duro, otras definitivamente voladas, digamos, pero bien, nos hace cuestionarnos. Pero hay otras formas de hacer y de escribir ciencia ficción, y al final del día cada autor y cada escritor va a tener su propia versión de lo que de su aporte. Ya, y ahora sí, hablamos un poco de la ciencia ficción china, que para mí ha sido una sorpresa. Tú lo viste, él, ¿no? ¿A quién? ¿A Tachián? Sí, lo vi. Tuve la oportunidad de ver una conferencia de él en Tokio, en Yokohama. Ya. Ahora sí. Ahora pasamos a Liu Chi-Qing. ¿Ya? Yo no he leído nada de él. Él estuvo en Chile, creo, ¿no? Liu Chi-Qing, no, que yo sepa, no. ¿No? No. Ahora, ¿qué opinas del fenómeno de este tipo? A ver, yo lo primero que tendría que decir es que Liu Chi-Qing es la punta del iceberg de un proceso mucho más profundo, ¿ya?, que es la ciencia ficción china. La ciencia ficción china es, bueno, las ideologías totalitarias en general tienden a apagar este tipo de literatura porque es exploratoria y a veces incluso de denuncia. No, y es decir, uno lee la cantidad de restricciones que tienen a los géneros fantásticos en China. O sea, no puedes hablar de viajes en el tiempo, no puedes hablar de fantasmas, no sé, hay un... Bien, sí. Lo que sucede, claro, es que hay que diferenciar acá. Hacia fines de los años 80, Deng Xiaoping establece lo que son las zonas de exclusión económica. Esas zonas de exclusión económica, bueno, una pequeña parte es China, pero esas zonas tenían acceso a Occidente y se les permitía acceso a Occidente. ¿Cuál era el objetivo? Por supuesto, el objetivo era desarrollar empresas, desarrollar economía, desarrollar ciencia y tecnología, entendiendo Deng Xiaoping que eso tenía que tener abierto al mundo. Tenía que tener un mínimo contacto con el resto del mundo. Claro, o sea. Entonces ahí, y en ese contexto donde renace la ciencia ficción, en ese fértil, digamos, muy entusiastamente, estos científicos tratando y estos empresarios. Y aquí nace una generación de escritores. Yo no sé particularmente si Liu Chi-Qing nació o se crió en alguna de estas zonas, pero es heredero de ese proceso. Ya. Y cuando ya la expansión económica crece a toda China, y hoy día, claro, entonces hoy día hay una especie de ciencia ficción muy consolidada, una oficial, y también hay una no oficial, tengamos claro, hay una ciencia ficción china que no es oficial, que no es respaldada por el partido ni por el Estado, a diferencia de Liu Chi-Qing y otros autores que sí están siendo respaldados permanentemente por el Estado. No digo que eso sea bueno o malo, o sea, la calidad literaria va por otro carril, digamos, ¿ya? Okay. Pero sí, hay otra que es mucho más subterránea. Así que Chi-Qing viene aquí a consolidar y está muy bien, cuando gana el premio Hugo en el 2015, si no me equivoco. Esa es en realidad su puerta de entrada a Occidente. Gana el premio Hugo, eso sí tenemos que tener claro, en medio de la crisis de los pupis, ¿ya? Entonces hay que tener eso también en contexto. Y no podemos dejar de mencionar acá a Qian Liu, porque en realidad Qian Liu es el gran artífice. Si bien la ciencia ficción china estaba muy sólida y muy desarrollada en la propia China, su internacionalización es gracias, y nadie puede negarlo, a Qian Liu, que es un editor y un escritor norteamericano descendiente de chino. Creo que él nació en China, pero se movió a Estados Unidos muy pronto. Y él es el que ha estado permanentemente traduciendo a los autores chinos al inglés, y eso es lo que ha abierto las puertas, digamos, de la ciencia ficción a Occidente. Bien. Vamos a las preguntas de la gente. A ver, Jorge Alberto Collado. Bueno, aparte de saludarnos fraternalmente, Rodrigo y Armando, a mí no, está bien, lo siento. Romy pregunta, a ver, yo he visto producciones chinas que sí muestran viajes en el tiempo. Yo no me metí en ese forro. Ese fue el forro que metí yo. Pero sí, yo había leído que tenían algunos tópicos. Claro que sí. Yo no tengo fuentes, no puedo decir. Yo había leído que habían algunos tópicos como ese de que no se podían mostrar o no se podían contar en. Pero puede que esté equivocado. Parece. Bueno, Romy también dice, resulta curioso que en el progreso de la ciencia ficción china haya sido verdaderamente similar a la del avance de su carrera espacial.
Sí, claro, porque hoy, como digo, está de la mano todo este proceso de la de la economía. Está dirigido, o sea, digamos. En el fondo, todo el motor es la economía, desde estas zonas de exclusión económica, que luego se agranda hacia otra China, y todo esto va de la mano, ¿no es cierto? Este entusiasmo de China de convertirse realmente en un puntal tecnológico, científico, y ahí a la sombra de eso va a crecer la ciencia ficción, un poco muy parecido a lo que va a pasar, pasó en los años 20, 30 en Estados Unidos. Perfecto. Oye, ahora viene el auspicio de Mundo Calzado. Así que por favor, vamos las imágenes para hablar de nuestro auspiciador. Exactamente. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019, o también en su web www.mundocalzado.cl. Ya. Bueno, ahora tenemos que dar a conocer el ganador del libro La Vidente de los Reinos, de Sasami Hanatsuki. El ganador fue Carlos Cepeda Gres, quien recibió su premio el sábado pasado. Ahí está la fotito. Ahí tenemos la evidencia de que efectivamente los premios los damos. Ahí está, lo recibió. Y no inventamos los nombres. No era puro cuento. Así que felicidades a Carlos Cepeda y espero que disfrute ambos libros de Sasami Hanatsuki. Excelente. Volvamos entonces un poco a este cuento. Buena pregunta. Un poco sobre. Sí. Sí, buena pregunta. ¿En qué nivel está la literatura? Ya lo habíamos comentado un poco antes. Pero la, acá vamos al grano. Pero no tanto, Latinoamérica, sino la ciencia ficción escrita en español. Ya mencionaste que estábamos alrededor, más o menos en el nivel de los años 50. En mi opinión, por ¿sí? supuesto. Bueno, pero sí, pues, o sea, lo que hace falta aquí es una revolución dentro del género dirigida a mejorar los estándares literarios, un poco lo que hicieron Judith Merril y Damon Knight en Estados Unidos, en el fondo exigirnos calidad literaria, ya no solo de ciencia ficción. Oye, o sea, y referente, porque eso es una pregunta anterior, ¿algún referente que haya en este momento de ciencia ficción? Es decir, ¿quién es el Asimov que tenemos en este momento? ¿A nivel latinoamericano? Sí, a nivel latinoamericano y a nivel internacional también. Yo diría que a nivel latinoamericano, bueno, en enero, uh-huh. Locus Magazine, la principal revista de información de ciencia ficción, ellos publican una lista más o menos de los 30 mejores libros del año anterior, y eso sirve, por supuesto, como parámetro para las nominaciones al Hugo y al Nebula. O sea, esa lista no deja de ser importante. Y hasta donde yo sé, puedo estar equivocado, pero es la primera vez que veo un autor netamente latinoamericano que escribió en español y fue traducido y que apareció en esa lista, que fue Joss. ¿Ya? Y así que no tengo duda. Si tú me dices cuál es el gran referente de la ciencia ficción latinoamericana hoy día, es Joss, autor cubano. Su obra Condonauta es como su caballo de batalla. Uh-huh. ¿Ya? Escribe muy bien, yo he leído su novela. Realmente te envuelve, digamos, te transmite el mensaje que quiere transmitirte, y bien, es recomendable 100%, y si alguien quiere ver autores latinoamericanos que están empezando a salir hacia el mundo, ya no voy a decir solo anglosajón, porque hoy día hay quien considera a China, ¿no es cierto?, sin duda. China nos toma de sorpresa por todos lados. Sí. Sí. China aparece por todas partes, y ojo que también es una ficción africana. Sí, pero ciencia ficción africana en Occidente, porque vamos a decir que la capacidad de África de poder generar y sostener su propia retroalimentación es dificilaza. A ver, acá dice, desde el punto de vista de la enseñanza de la ciencia, de la denominada ciencia ficción blanda, ¿está más cercana a la fantasía futurista esto? A ver, esa pregunta tiene como dos elementos. Sí. Primero, hablar de ciencia ficción blanda y ciencia ficción dura. Bueno, sabemos que es un referente un poco antiguo, pero ya, usémoslo. Yo siempre, sí, nos sirve para definir algunas cosas.
Yo diría el problema, primero como educador, yo soy profesor, ¿no es cierto? Y si yo voy a usar ciencia ficción en mi aula, tengo que preguntarme cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es enseñar ciencia a través de cuentos de ciencia ficción o de novelas de ciencia ficción, yo creo que estoy un poco perdido, porque la verdad que es una manera muy ineficiente de enseñar ciencia, ¿ya? Voy a poder alcanzar a concebir a que el alumno quizás con suerte entienda un concepto de ciencia leyendo un libro que le va a llevar una semana, y yo ese concepto lo puedo desarrollar, aplicar y todo lo demás en 40 minutos. ¿Ya? Entonces no, es una manera muy ineficiente. Ahora, si mi objetivo es que el alumno se enamore de la ciencia a través de una historia de ciencia ficción que explora y especula, a mí me parece más apropiado. Y en ese sentido, si ese es el objetivo, un poco da lo mismo si voy a usar ciencia ficción blanda o ciencia ficción dura, porque en realidad lo que yo quiero es que el alumno le guste, y lo que tengo que preocuparme es que la novela o el cuento que elija sea algo que le llame la atención, que sea algo que lo enamore, que le guste, y que a través de la ciencia ficción él se acerque a la ciencia de una manera más lúdica, probablemente. Muy bien. Oye, y aparte de eso, o sea, sabemos que en Chile es un país poco científico, por así decirlo. ¿Ya? Por eso la ciencia ficción de nosotros está más vinculada a la fantasía que realmente a lo que es la ciencia ficción como tal, ¿ya? A esta cosa tecnológica. ¿Tú crees que eso va a cambiar, va a seguir igual, va a ir por otro lado? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que tú crees? Es difícil jugar al profeta. Yo veo que la ciencia ficción, igual que muchos otros procesos culturales, está tomando muchas facetas, cada escritor irá por la faceta que más le interese. ¿Qué va a pasar en Latinoamérica? Yo creo que hay que mirar cuáles son las grandes preocupaciones de Latinoamérica a nivel global. Yo diría que una de las grandes preocupaciones de Latinoamérica a nivel global tiene que ver por el lado de procesos como más bien de carácter económico, más bien que de carácter social. Y por lo tanto es esperable que la ciencia ficción se vaya por ese lado. Yo pienso más o menos igual. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Hay preguntas por acá? ¿Sería útil, o sea, se le podemos decir a un chico que está estudiando o que está estudiando o practicando para ser un escritor de ciencia ficción, ¿es necesario que sepas de ciencia? Si va a escribir ciencia ficción, yo creo que, no digo que sea un doctorado en ciencia, pero tiene que saber dónde está parado. No puede ser que no reconozca, que no sepa quién es George Schrödinger o quién fue Heisenberg, pero no puede. O sea, tienes que saber, si vas a escribir, si no sabes, bueno, está bien, es legítimo, pero no creo que la ciencia ficción sea. Pero ojo, ¿eh? No solo significa que tengas que saber quién fue Schrödinger o quién fue Heisenberg, también tienes que saber quién fue Hemingway y quién fue Joyce. Tienes que leer. O sea, y la ciencia ficción es un punto de encuentro entre dos campos muy distintos del saber humano, que son las humanidades y la ciencia. Hay muy pocos campos de encuentro de esas dos disciplinas que pueda mencionar, y la ciencia ficción, esa es una de sus grandes fortalezas. Ahí nos encontramos humanistas o gente que cultiva las ciencias sociales y gente que cultivamos las ciencias duras, y eso es un valor. Pero para ser un escritor de ciencia ficción tienes que, en el fondo, no digo que tengas estudios formales en las áreas. Vamos con más preguntas, ok. Romy pregunta, ¿en qué obra se usó por primera vez la palabra robot? Eso tiene la respuesta precisa. Yo sé que por primera vez apareció en algún texto, pero me estáis pillando porque no tengo esa información enciclopédica a la mano. Yo sé que hay un momento específico en que es mencionado por primera vez la palabra robot, pero no sabría. ¿No fue un escritor húngaro? Por ahí, no por ahí. Sí, parece, pero no me voy a casar y voy a declarar ignorancia porque. Podemos hablar de que las leyes de la robótica fueran hechas por quién, por Asimov. Las leyes de la robótica, no sé. Ciertamente todavía no, yo no conozco ningún robot que las tenga incorporado en su programa, entonces sigue siendo un elemento referencial, más bien de valor para la ciencia ficción como historia, pero yo, la verdad, diciendo bien claro, no sé si tengan un valor a nivel realmente de la producción de robots. ¿Tú prefieres autómata o robot? En realidad, considerando lo que la gente se imagina respecto a lo que es un robot, la imagen clásica, yo preferiría androide. ¿Cómo se llama este que salía en las películas antiguas, que salió Robbie? Robbie es un personaje de robot. Claro, pero es un personaje de Asimov, claro. Perfecto. Aquí Romy también nos dice, Omar Ernesto Vega,
¿Y algunas palabras que pudieras dedicar a él? Bueno, algunas palabras que salgan un poco de lo que se ha dicho de Omar. Decir que Omar probablemente sea parte de una generación que vio el hombre llegar a la luna, y quizás probablemente sea el último de esa generación de los escritores escritores y divulgadores de ciencia ficción que vivió eso, pero también es el primero de otra generación de escritores que fueron los que les tocó escribir bajo dictadura. Y entonces yo creo que la paradoja de Omar siempre fue vivir en esos dos mundos, ¿ya? En ese vértice, en esa, y lo hace muy especial en ese sentido, esos dos paradigmas o esas dos generaciones, y él estar en el medio, pertenecer a los dos y no pertenecer a ninguna de ambas. Y ese fue su sí, ¿no? Como agente activo dentro de la ciencia ficción. Wow. Sí, se recuerda a Omar. ¿Hay más preguntas? Sí. A ver. ¿Se lee? Hola, Omar. A ver, Romy pregunta sobre Star Wars. ¿Por qué nos afectó tanto a nivel de fanatismo? Uh-huh. Y bueno, la pregunta es una pregunta clásica. ¿Si es fantasía o es ficción? ¿O es ciencia ficción? Yo, en términos de... porque tenemos que entrar a definir lo que es la fantasía y la ciencia ficción para saber si Star Wars encaja en alguno de los dos. Y yo siempre he favorecido las visiones deconstruccionistas o lo mucho estructuralistas. No me gustan las definiciones formalistas de la ciencia ficción. Por lo tanto, tengo que ir a ver a lo que la gente concibe o entiende como ciencia ficción. Uh-huh. ¿Qué es lo que son sus expectativas? Cuando tú vas a una librería y vas a la sección de ciencia ficción, ¿qué es lo que esperas encontrar? Y tú esperas encontrar ahí Star Wars. Por lo tanto, para mí es ciencia ficción. Es ciencia ficción. Completamente de acuerdo contigo. Es ciencia ficción y podría ser una fantasía heroica con naves espaciales. O sea, en vez de estar usando caballos, usan naves, y en vez de espadas usan palas. Pero espada, claro, ahí tú recurres a una definición formalista. Probablemente estás recurriendo a la definición clásica de Gelsbach. Pero es ciencia ficción. Pero también puedes pensar que, bueno, estás en un mundo... en un mundo que no es el mundo humano, no es el mundo de la Tierra, ni tenemos nada que ver con eso, pero es un mundo que tiene solucionado un montón de cosas en las que nosotros especulamos, que son los viajes espaciales, cómo funcionan o cómo no funcionan, no es tema, sino que tú simplemente vives en un mundo donde todo funciona y tienes que adaptarte a vivir, y las mismas pasiones humanas que tenemos acá están funcionando allá en la gente. Los tipos quieren poder, se buscan generar imperio, hay filosofía y hay de todo. O sea, a ver, la pregunta sobre Blade Runner. ¿Por qué la película es una obra de arte y el libro no? Yo tengo una opinión sobre eso, pero yo creo que A mí Dick me huele a la cabeza, entonces... No solo a ti. Sí, entonces no, yo encuentro que... Ciertamente pasa lo que muy pocas veces, que la película tiene una propuesta que se construye en base al relato, pero y que es nueva y que la lleva más allá, y al final estamos viendo dos productos que son distintos en realidad, ¿ya? Se podría decir que parten de una misma premisa, pero... Sí, la misma premisa, la misma... Pero se construye de otra forma. Pero los objetivos del escritor al escribir las ovejas sueñan con... los androides sueñan con ovejas eléctricas. Claramente muy distinto a lo que pretende el director de Blade Runner. Obvio. Una pregunta que está acá dice... ¿Cómo encuentras el nivel actual de los escritores nacionales de ciencia ficción? A ver. Creo que podríamos hablar un poco de eso y hablar un poco sobre el trabajo que están haciendo ahora. Recién mencionaron los talleres de ciencia ficción, los talleres de literatura. Creo que se puede mezclar un poco eso. Ya, mira, primero creo que hace dos años, un poco menos, un año y medio, fueron el primer encuentro internacional de ciencia ficción y literatura que se realizó en la Universidad Católica. Uh-huh. Y previo a eso fue el ciclo de lecturas, ¿no es cierto? Que se fueron 8 sesiones, ¿no? Donde se presentaron casi una treintena de escritores relativamente consagrados dentro del género y otros no tanto. Y me sorprendí. O sea, ciertamente uno llega igual con ciertos prejuicios, y me sorprendí de encontrar bastante calidad, ¿ya?
Creo que hay una generación de escritores que está haciendo cosas buenas, queriendo hacer cosas buenas, trabajando por escribir lo mejor que puedan. Siento que faltan herramientas, pero el sustrato está. Insisto, ese ciclo fue muy bueno. Ese mismo ciclo va a dar lugar, y el propio encuentro va a dar lugar a esta coalición de escritores que estamos formando, la ALCIF, que creo que hacia allá va tu segunda pregunta. Sí. La ALCIF, que es la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, que nacemos ahí en el primer encuentro. Ahí empezamos a conversar esta necesidad que había de formar un grupo, un equipo, un colectivo, donde los escritores, los editores, los académicos y los aficionados conversáramos ciencia ficción, literatura. Y aprendió mucho eso, aprendió mucho más de lo que esperábamos. ¿Es la idea de ir y destrozarse mutuamente? Todavía eso no, ya. Todavía creo que estamos en la fase de hacernos, de aprender a trabajar juntos. Tenemos varios proyectos, uno de los cuales podría ser un taller, pero de eso todavía no. Tenemos proyectos bien interesantes desde nuestro canal de YouTube, desde nuestro blog, donde todos los miembros tienen que escribir algo, y esa es una exigencia del grupo. Todos tenemos que escribir, si de una manera u otra. Mi proyecto favorito, mi proyecto estrella, porque bueno, cada uno de los miembros tiene sus proyectos o participa de algunos proyectos, o los que no están participando todavía, la idea es incorporarlo en este proyecto. El mío particular es presentarnos, por ejemplo, como delegación oficial en la WorldCon de Washington DC en el 2021. Eso es lo que a mí más me apasiona, y lo que estoy trabajando hoy, metiendo la harta energía, ir como delegación oficial con todos aquellos que quieran sumarse, digamos. Lo escucharon acá, el 2021 a Washington. Sería bonito eso, Sí, espectacular. Imagínate ahí con los editores, con Van der Meer, con Strahan, con no sé, y los escritores que tú quieras mencionar, que probablemente yo no puedo dar por seguro, pero creo muy altamente probable que esté Ted Chiang, es muy probable que esté George Martin, No, va a ser una experiencia exquisita para todos los integrantes del grupo. Uh-huh. ¿Alguien que te interese destacar del taller o de la agrupación? ¿Alguien que te llame la atención en este momento? Es decir, pucha, este chico va bien. ¿A nivel literario? Sí. A nivel literario, por supuesto, a ver, de la asociación misma. No, porque voy a quedar. No, pues ya los que no mencionen, se van a enojar conmigo. Hagámoslos pelear desde ya. No, voy a hacer eso. Yo estoy listo acá. Sí. No, yo veré qué decir. Van a decir, pero bueno, me mencionaste a mí o mencionaste a este otro. Si tendría que mencionar los casi 30 miembros oficiales que están participando. ¿Pero tú crees que el nivel, digamos, a nivel nacional está mejor que hace unos años atrás? Bueno, al formarse esta asociación y al ver el interés que hay, claro, siento que hay por lo menos un interés de compartir con los otros tus experiencias literarias. Y eso ya es el primer paso. Sí, no ser un lobo solitario en la noche. Vamos a más preguntas del público. Romy nos pregunta, ¿por qué se debate si Aldunate es la dama de la ciencia ficción? Porque hay algunos que no la consideran como representante de la ciencia ficción. Uy, buena pregunta. Ahí podríamos... Sí. Gracias. Sí, completamente. ¿Qué opina ahí, Rodrigo? Yo personalmente no creo que uno tenga la autoridad de decirle a alguien, no, tú no puedes escribir de esto. O tú no tienes el talento para escribir de esto. O sea talento, Aldunate, de sobra. Por eso te digo, tú no puedes decirle, ya, sabes que lo que hacen no me gusta y basta. O sea, eso no significa gran cosa. No, yo creo que lo que se está cuestionando es si podemos considerarla realmente una escritora de ciencia ficción. O no. Más allá de la calidad intrínseca del texto. Exactamente, eso vamos. De nuevo, como yo soy un estructuralista, claro, Aldunate no va a estar en el anaquel de ciencia ficción, muy poco probablemente, y ahí eso nos pone un problema. Okay. Ya, pero emocionalmente me costaría mucho sacarla del estante. Ese es el problema. Yo te voy a ayudar un poco, aparte de la serie Ur, que la serie Ur es ciencia ficción, ya,
Pero lo otro ya es más fantasía, básicamente. Salvo esto de las mariposas, ¿eh? También tiene algo de ciencia ficción, pero hay como que mezcla, yo creo, como que mezcla mucho el género. Era su intención, y ahí yo no sé realmente si era su intención escribir ciencia ficción, si ella se consideraba parte del género. No lo sé. Pienso igual. No, tampoco. Es complicado. Yo creo que ella se dedicaba a escribir bien y lo que le nacía, lo que hablábamos antes de entrar. Ella escribía nomás. Ahora que alguna muy a diferencia, probablemente Hugo Correa, que claramente está escribiendo ciencia ficción. Totalmente. Hugo Correa escribía ciencia ficción. Ahora, durante un tiempo se confundió, y en Chile todavía se sigue confundiendo un poco lo que es fantasía con ciencia ficción. Entonces, no sé. Hay y además que muchas cosas. Tenemos que tener claro que también hay todo un tema. No, porque yo no voy a eludir la polémica. Hay un tema político ahí que no es menor. Es un problema que tenemos acá, ya socialmente, es decir, tenemos una necesidad como que está como extremada de poder clasificar lo que estamos leyendo o lo que estamos viendo, es decir, ya estás escribiendo ficción, pero tienes elementos de realismo mágico, tienes elementos de novela romántica, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, la gente está escribiendo lo que quiere leer, lo que a ellos les gustaría leer. ¿Sí? Efectivamente, o sea, yo lo que te digo, o sea, yo creo que las aproximaciones formalistas siempre van a tener ese problema. O sea, si tú quieres definir la obra a partir de su elemento interno, siempre te van a quedar muchos fuera del tiesto y siempre vas a tener algunos dentro del tiesto que decir por qué están adentro. ¿Ya? Por eso yo prefiero otro tipo de definiciones de tipo cultural. Estoy mucho más cerca de lo que decía. Es que no sé, si vas a escribir para ganar premios, claro que necesitas una definición. Es decir, Harry Potter ganó el premio Hugo y no es ciencia ficción. Es decir, ¿y por qué va a ganar el premio Hugo? Porque encantó a los lectores de tradicionales del género. Y eso es lo importante. Es decir, yo creo que la ciencia ficción, como ningún otro género, se define a partir del mismo género, a partir de las mismas personas que formamos bien. Comunidades. Exacto. Al final, personalmente, creo que da lo mismo en qué parte de la estantería te coloquen, o sea. A mí me gustaría que me pusieran en la parte de la estantería que dice ciencia ficción, eso lo tengo claro, pero. Sí. Te van a poner en realismo mágico. Claro. Literatura latinoamericana, imaginaria, moderna. No. Oye, hay que. Oye, alguien se esforzó en escribir ese cartel para ponerlo en la librería. O sea, claro. Algo hay que poner ahí. Claro. Oye, vamos de nuevo con sobre el libro Dibujos que Hablan, que solo debes compartir el aviso que está disponible en Facebook. Pon la imagen de nuevo, por favor. Eso. Darle me gusta en nuestra fanpage de LDP Magazine, invitar a dos amigos que hagan lo mismo y finalmente nombrar a cuatro investigadores de historietas que participen en este libro. Ya que estamos en promoción, vamos a volver a promover que el último número de la revista LDP Magazine, el número 69, ya está en online. Lo pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl. Y además nos encuentran en nuestra fanpage y en el grupo LDP Magazine en Facebook y en Instagram. En todos esos lados pueden encontrar la revista y echarle una leída. Sí. El número de este mes está muy bueno. De hecho, ahí sale un cómic que hice yo con Luis Naranjo, que se llama. Bueno, ahí lo van a ver. Sí, es un muy buen cómic. Círculos. Bueno, ya vamos cerrando. Vamos cerrando. Una última pregunta para nuestro amigo. La verdad, no, más bien una opinión. Te quería pedir una opinión, es decir, ya que no me parece, y creo que a ti tampoco, una clasificación demasiado estricta para los géneros literarios. Y acerca de los chicos que están empezando a escribir ciencia ficción, ¿qué es lo que corresponde ahí? Hay que dejarlo de partida, yo creo que a todo el mundo hay que dejarlo que cuente la historia que quiera. Sí, por supuesto. Y orientarlo para que su historia se entienda, que su historia sea coherente, pero que no pierda la esencia de lo que quiere contar. Yo la pregunta que le haría es, ¿para quién está escribiendo? ¿Que quiere ser un bestseller? Bueno, entonces escribe para el gran público que consume bestseller. Si tú quieres escribir para ciencia ficción, ten claro que para quienes están escribiendo son por los lectores clásicos de ciencia ficción. Y
Es muy difícil ser un bestseller, ¿sí? En un género tan comprimido, tan o sea, personalmente tan, creo que un bestseller es ganarse la lotería, decir, ¿no? Sí, en el género que quieras, pero quiero decir que si tú elegiste la ciencia ficción porque quieres ganar dinero, no creo que vaya bien encaminado. por ahí va la fantasía. Claro. Tener claro para quién estás escribiendo. Ahora, si estás escribiendo para los lectores de ciencia ficción, entonces mi mensaje es: respeta a la comunidad de la ciencia ficción. ¿Ya? Si quieres escribir para ellos, ellos te van a mostrar el camino y ellos y a los primeros que tienes que servir es a ellos. ¿Sí? Eso es mi consejo, al menos. Y yo el consejo es no dejar de escribir. ¿No? Bueno, ya, las realidades de la vida a veces. No dejar de escribir, claro, y no dejar de leer de todo. Y practicar y tenerse siempre una vara muy alta. Siempre apuntar a lo alto. Nunca conformarse, nunca, jamás. Oye, sí, dispara alto para pegar al medio. Claro. Oye, estamos cerrando, chicos. Nos vamos. Quiero agradecer a Rodrigo por haber venido con nosotros, haber conversado. Podríamos estar conversando una hora más fácilmente. Los dejamos invitados para la próxima. Pues un jueves donde estará el EDP Magazine en vivo. Y tiene grandes sorpresas. Y gracias a Tu Zona X por mantenerlos conectados con nuestra auditoría. Donde nada nos calla y los esperamos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Nos vemos gracias a pronto. Ustedes. Muchas gracias por el espacio y por, bueno, invitarme. Muchas gracias. Gracias, Armando. Y nos estamos viendo la semana que viene. Adiós. Bye.